mucho, güey, porque voy a comprar una batería. Hola, muy buenos días, señora Lupe. Oiga, nada más para preguntarle a alguien que le llevaría el pago el día de ayer. Thank you.
todos. En este día de su novenario de preparación, litúrgicamente, pues hoy viernes se celebra la fiesta de del Sagrado Corazón de Jesús. En este día, miembros de aquí de tu comunidad, niños y niñas, van a recibir por vez primera a Jesús sacramentado. Vamos a pedir por todas las familias que viven en la segunda parte de la calle Guadalupe, y también pido por ti, niño, niña, que vas a recibir la primera comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a disponernos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo perdón a Dios de todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o repetición, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Abundantes de esa fuente celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, los niños se quedan de pie y las niñas. Muchas veces, conforme va uno creciendo, a veces le dan a uno detalles, regalos, pero pues a veces sabrán por qué. Miren, yo les puedo contar en el seminario, cuando era alguna festividad o que nos iban a dar un regalo, pues a nosotros se nos acostumbraba a dar pasta de dientes, un jabón, un estropajo y ni modo que preguntábamos que para qué. Pues ya, si no sabía uno para qué, ¿verdad? Pues para que se bañara uno, que no hubiera un grosso. A ti, el día de hoy, niño, niña, te van a regalar la Biblia. ¿Para qué será? A ver, pregúntense, niños, ¿para qué será? Te van a regalar un libro para colorear. Ya no estás en kinder. Para hacer palitos y bolitas, ya no estás en kinder. ¿Para qué será? A ver, díganme. Entonces, que no se la regalen, pues no saben. ¿Para qué les van a regalar la Biblia? A ver, díganme. Para leer. ¿Eh? Para leer. ¿Para leer? A ver, pero, acuérdense que no me tienen que hacerle así, ni así. Así le hacen los burritos. Dios te dio una boquita. A ver, ¿sabes leer? Sí.
¿Seguro? Sí. A ver, levánteme la mano y que sí sepa leer. Conste. Ya se amarraron ustedes solos. Les van a regalar la Biblia para eso que me acaban de decir, leer. ¿Sí? Miren, les voy a pedir, bueno, hoy, pues es día de fiesta, a lo mejor te hacen una pequeña comidita, a lo mejor tú no vas a andar dando guerra y pues no. A partir de mañana sábado, aunque el domingo también se atraviese la fiesta, te voy a dejar de tarea 5 minutos diarios, vas a leer la Biblia a tu papá y a tu mamá. ¿Sí puedes o no puedes? ¿Eh? ¿Seguros? Bueno, pero fíjense lo que van a hacer. Vale cuenta que mañana sábado llega tu papá de trabajar. Vieja, ahorita ven, papá, aplástese. Siéntese porque vamos a leer. Usted, mamá, también aplástese. Nada, a ver, ahí les va. Voy a empezar a leerles esto 5 minutos. Y cuando termines de leerles, ahora les preguntas, explícamelo, papá, porque yo no sé. Y como tu papá y tu mamá son bien fregones en las cosas de Dios, ellos te lo van a decir y ellos te lo van a explicar. Ya que si tu papá y tu mamá está bien burro, pues ¿qué crees? El padrino y la madrina, ¿para qué crees que son? No son de adorno. Y como ellos, padrinos, madrinas, también son bien conocedores de las cosas de Dios, también te van a explicar la palabra de Dios. ¿O me estoy equivocando, padrinos y madrinas? ¿Me estaré equivocando? Ah, dijo mi abuela, quiero velas, no petróleo. Vale. Padrino, madrina, la pura Biblia, por favor. No, no se le entregue. Dije la pura Biblia, quítame el rosario. Ahora sí póngase de pie, padrino, madrina, si es tan amable. Se pone de frente con su... con su ahijado, con su ahijado. Lógico, los que tienen niños pues le van a decir ahijado, los que tienen niñas le van a decir, a ver, díganle, ahijado. Ahijado. Recibe este libro, recibe que es la Biblia, la palabra de Dios, para que la leas, aprendas, conozcas y te guíe por el camino hacia Jesús. Se le entregan, ahora las niñas pues van a decir gracias madrina, los niños le dicen gracias padrino. A ver, digan. ¿Qué no comieron unas bolitas de esas así, redondas? ¿Sí saben cuáles son esas bolitas redondas? ¿Cómo se llaman? O aquí no les dan a ustedes. Frijoles, hombre, no le hagan al cuento. ¿Qué no comen los niños? ¿Sí comen frijoles, sí o no? Que no me le haga así, niño, parece burro. ¿Comen frijoles, sí o no? Sí. A ver, entonces dígale, gracias, madrina. Gracias. Los niños, díganle, gracias, padrino. Gracias, cuidaré. Cuidaré. Y leeré. Y leeré. La palabra de Dios. La palabra. Muy bien, recójale la Biblia, por favor, padrino, madrina. Usted, madrina, la va a seguir cargando. Siéntense, por favor. Me gusta la cabeza con perfume y me llenas mi copa hasta la...
el Señor. Y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Personas adultas que son papás. No sé si a ustedes les tocó cuando llevaron a bautizar a sus hijos. Yo recuerdo, no el mío, pero yo recuerdo como yo fui monaguillo, a mí me tocaba ayudarle a los padres en los bautismos. Y los padres cuando le preguntaban al papá, a la mamá, ¿qué nombre le vas a dar a tu criatura? María, José, y el nombre que fuera. Y el padre luego les preguntaba, ¿y a qué santo se lo vas a encomendar? Y creo, ojalá, papás, no sé ustedes, pero casi siempre cuando la mujer está embarazada y que se va a aliviar, y está pensando, ay, le voy a pedir al Sagrado Corazón que si me va bien, se lo voy a dedicar a él. Y al menos le tiene que poner un nombre, Jesús o algo referente al Sagrado Corazón. ¿Sí? Y yo recuerdo que el sacerdote, si yo lo primero que te puedo preguntar, ¿cuál es el santo al que se te ha encomendado? Si sabes o no sabes, porque al menos simplemente revisa el nombre, y si algún día por curiosidad tú le preguntas a tu mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? Creo que por ahí va el nombre de tu santo. Bueno, fregados los que no tienen nombre de santo, pero yo al menos, pues yo tengo Felipe de Jesús, y ya cuando le pregunto a mi mamá, hijo, te encomendé a él. Entonces, ya cuando uno lee su vida, lee su historia y dice, canijo, pues yo también puedo ser igual del santo, pues si Felipe de Jesús era bien canijo. Y si ustedes leen la historia, Felipe de Jesús nunca tenía todo materialmente, y el papá lo quería gobernar, y mejor, como era bueno para la navegación, mejor se fue en los barcos y él andaba en eso, no le hacía caso al papá mucho. Y hasta que por allí una experiencia de Dios, y le llega y le dice a su papá, quiero ser sacerdote. Y el papá lo primero que le dijo, ay hijo, qué loco estás. Pues aunque me digas que estoy loco, pero quiero ser sacerdote. Se va a estudiar con los franciscanos y se va al Japón. Y cuando le dicen que lo van a ordenar sacerdote acá en México, venía en su navegación y llegan y los cuando una barco hacia otro los roban todo y les empiezan, se los llevan para sacrificarlos, y Felipe, al ver que estaba muriendo con todos sus compañeros, él le dice que si quería salvarse, la cenó igual que mis compañeros, y por eso nada más vino a México a morir, y por eso es mártir. Bueno, yo te estoy platicando del mío, pero ¿saben por qué les empecé a preguntar esto? Con sinceridad, que al cabo pues los niños están confesados, no pueden echar mentiras, bueno, eso digo yo. ¿Quién le tiene devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Levánteme la mano a los adultos y niños, ¿quién le tiene devoción? Gracias. ¿Y conocen la devoción del Sagrado Corazón de Jesús? No. Ay, no la peleen. Una persona. Yo, al menos del Sagrado Corazón de Jesús, aprendo de él. La devoción es la primera, y que es la que, si te la cuento, a lo mejor hasta la devoción se te acaba. Es confesarte
todos los viernes primeros de cada mes. Todos los viernes primeros de cada mes estar confesado. Hoy, ¿qué día es? 28. O sea, que el próximo viernes hay que ir a confesarme, asistir a misa, comulgar, y esa es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y Él dice que entre más viernes hagas, Él te va a defender, Él te va a cuidar, y que no te va a hacer falta nada, así puedas andar tú en un lado y que digas, ¡ay, me atropellaron, me voy a morir! No te va a faltar la atención espiritual para que no, tu alma no se pierda. Y son de las promesas, son 12, pero yo nomás te estoy platicando de una. Por eso te dije, si te digo esta, tú vas a decir, ¡ah, confesarme! No, pues entonces deje mejor busco otro santito. ¡Ah! Niños, todo esto que les estoy diciendo es por ustedes. ¿Por qué? Él da la casualidad que su primera comunión le están haciendo el día de quién. ¿Hoy de quién es día? Del Sagrado Corazón de Jesús. Imagínense qué dicha ustedes recibir a Jesús sacramentado el día de la fiesta de Él. Y qué mejor que precisamente escuchar el Evangelio del día de hoy. Jesús empieza a hablar, no hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Fíjense, ¿cuántos niños son de la primera comunión? 27. Imagínense, 27 que se confesaron. ¿Cómo estará la fiesta ahorita en el cielo? De 27 nuevos integrantes que van a recibir a Jesús por primera vez. Si dice el Evangelio, en el cielo hay más alegría por uno. Fíjense, aquí son 27 que se confesaron y van a recibir a Jesús. ¿Cuánta alegría hay en el cielo? Y no solamente en el cielo, también los niños. Los niños, las niñas que van a hacer su primera comunión el día de hoy, no es tanto una fiesta, no es tanto un regalo. Y si les preguntas, ¿por qué andas contento el día de hoy? Y lo primero que te van a responder es, voy a comulgar, voy a recibir a Jesús. Hay más alegría en recibir a Jesús que los que se alejan de Él. Pero los que se alejan, no te vayas a sentir, ah, entonces yo mejor ya me alejo. También dice Jesús, si tengo 90, 100 ovejas y se me pierde una, dejo estas 29 y voy a ir a buscar la que se me perdió, y te va a ir a buscar a ti. Y aquellos que pensamos que, ay, ¿y yo para qué rezo? ¿Y yo para qué voy al templo? Jesús te anda buscando, porque eres importante para Él, y ese es el amor. Un amor que verdaderamente está interesado por los demás. Este es lo que celebramos el día de hoy. El corazón. Si ustedes se fijan, las adolescentes, jovencitas, cuando andan noviando, ¿y cómo ponen en sus libretas? Un corazón, y adentro del corazón, ¿qué ponen? Las dos iniciales, fulano y sutano. ¿Por qué siempre se dibuja un corazón? Porque representa el amor. Y el amor es el día de hoy. Hoy celebramos el amor de Dios. Y ese amor es el que Él da a manos llenas. Dispensen la comparación, papá, mamá, que estás aquí presente. Cuando tú reprendes a uno de tus hijos, cuando tú lo regañas, incluso hasta cuando tú le pegas a alguno de tus hijos, ¿lo haces porque lo quieres o lo haces porque no lo quieres? A ver, díganme, papás. ¿Ya escucharon, hijos? Porque te quieren. Es que así es el amor. Nada más que, no, es que usted me pega, no, es que usted no me deja. No, es que si no te quieren, te van a dejar casi decirle, lárguese pues a la calle de, no lo quiero, váyase. Y al ratito, y está otra vez aquí. Mami, ¿cómo estás? Ah, ya me convencieron. ¿Verdad que si andamos mendigando amor? Este es el amor de Dios, el que nos hace volver a Él. Y por eso, hoy yo te invito, niño, niña, cuando crezcas y alguien te pregunte, ¿cuándo hiciste la primera comunión? Lo primero que vas a responder es, el día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, de la fiesta del amor. Y ese amor me lo comparte
para que yo ame, perdone, me porte bien, pero sobre todo, siempre sea buen hijo, hija de Dios, donde quiera que me encuentre. Pónganse de pie los padrinos. Madrina, si es tan amable, veles prendiendo a los demás hijos. Tú traspásales a todos. La de allá del fondo, madrina, usted que está allí, venga, porfa. Sí, usted, no le despiste, ya no hay más atrás. De este lado, ¿qué hay al último? Madrina, pues usted que volteó. Ah, bueno, allá atrás hay otra madrina. Venga, usted. Las preguntas que hacía el padre las tuvieron que responder papás y padrinos en nombre suyo, pero ahora su papá y su mamá de estar por aquí en algún lado, pero ya no ahorita no los necesitamos a ellos. Su padrino de bautismo a lo mejor tampoco está por aquí. Ahora, si el del bautismo es el mismo de la primera comunión, qué bueno sería para que te encarriles y el trabajo siga adelante. Si no, pues nada más uno de bautismo, una de confirmación, una de primera comunión y el niño drogadicto, ¿dónde están todos? ¿Sí? Eso necesitamos, padrino, que continúen. Como ellos respondieron, ahora ustedes les voy a hacer las mismas preguntas que les hicieron el día de su bautismo. Y ustedes fuerte van a responder que todos los que estamos aquí en el templo escuchemos. Otra vez se ponen de como si hubieran comido de esas bolitas otra vez. ¿Sobres? Órale. A ver. Recibe esta vela. Recibe esta vela. Que representa la fe. Representa la fe. Es Jesús. Es Jesús. Luz del mundo. Luz del mundo. Para que te guíe. Para que te guíe. Y te ilumine. Y te ilumine. En tu caminar. En tu caminar. Se le entregan en la mano derecha, no ser que sea zurdo o zurda. Van a decir, volteen, todavía no dije, a ver, díganle, gracias madrina, gracias padrino. Ah, oh, qué cara, parece granizo. A ver, los niños le dicen gracias padrino, las niñas gracias madrina. A ver. Quiero ser como Jesús, luz del mundo. Muy bien, volteense ahora sí todos para acá. Se sienta padrino, madrina, tantito por favor. ¡Sí, me escucho! ¿Sí los escucharon? Sí. ¿O le subimos tantito volumen? Tantito. ¿Tantito más? Sobres. Poquitito más, por favor. ¿Sale? Aunque me grites, a ver. Ahora sí, ya va en serio. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¡Sí, renuncio! ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¡Sí, renuncio! Padre y autor de todo pecado. ¡Sí, renuncio! Ahora las tres siguientes responden sí. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¡Sí, creo! ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¡Sí, creo! ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¡Sí, creo! Dejen todos la mano arriba, los niños. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza de Dios, y de toda santa y
Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu amado Hijo, por este don que te ofrecemos, sea agradable a tus ojos y sirva como expiación de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los niños y las niñas que van a hacer la primera comunión, ¿se saben el Padre Nuestro? Sí. Sí. Más fuerte. Sí. A ver, sus manos juntas, así. A ver, que se escuche la voz de ustedes. Los demás lo decimos en voz baja. Vamos a dejar que el Padre Nuestro se oiga por estos niños, llenos de alegría porque somos hijos de Dios. Vamos a decir todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que el Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu iglesia. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¿Cuántas cosas se necesitan para hacer una buena comunión? Cinco. ¿Cuántas, hija? Cinco. ¿Sí, cierto? Que no me mueva la cabeza, sabe. Díganme la primera. Examen de conciencia. ¿Seguros? Porque, a ver, déjenles, a lo mejor están un poquito como confundidos. Y para hacer una buena confesión, ¿cuántas se necesitan? ¿También cinco? A ver, entonces díganme las de la confesión. A ver, madrina, padrino, sople. Arrepentimiento. O tampoco usted se la sabe. Ah, no creo. A ver, padrino, madrina, sople. Dígale cuáles son las cinco cosas para hacer una buena confesión. ¿Cuántas cosas son? Cinco. ¿Seguros? ¡Ey! No le volteé que le esté diciendo la catequista. Nah, poco gente.
¿Cuántas cosas se necesitan para hacer una buena comunión? Cinco. Lo de no volver a cometer, confesión de boca, cumplir la penitencia. Esos son los de la buena confesión. ¿Y para la comunión cuántas son? Tres. ¿Cuántas? Tres. Dijo la niña, tres. ¿Sí es cierto o no? Díganme la primera. ¿En qué planeta andamos? Para hacer una buena comunión. A ver, padrino, madrina, sóplele. O tampoco se la sabe. A ver. No tener pecado mortal. A ver, sale, catequista. Primera, no tener pecado mortal. Segunda, ya les dije la primera, nada, me está empregando que es quien que se la sople. Ese ya. Segundo, pues entonces, ¿cómo van a acumular? Pues entonces, déjenme siento, vaya, que la tienes. Segundo, ayunar. ¿Cuánto? Una hora. ¿Ayunar cuánto? Una hora antes. Ah, el ayuno eucarístico. Tercero, ya estamos sacando al burro de la milpa. Tercero, ay, catequistas, todavía falta que me los expliquen. Acercarme con devoción, sabiendo a quién voy a recibir. ¡Sale! Ya sacamos al burro de la milpa. Pero a ver, explíquenme el primero. No tener pecado mortal. ¿Cuáles son los pecados mortales? Es que yo no fui a la escuela. Robar, no ir a misa. Pero esos, ¿cuáles son? ¿En qué están? ¿Dónde los encuentro? Los mandamientos, hijo. ¿Cuáles son los pecados? Cuando no cumple un mandamiento, 10 de la ley de Dios y 5 de la Santa Madre Iglesia. Un ejemplo de la Santa Madre Iglesia, oír misa entera los domingos. Ah, que el domingo llegué al Evangelio, ¿me vale? Sí, sí te vale, por eso llegas tarde. Hay que llegar temprano. Esos son los pecados mortales. Sale, la primera ya salió. El ayuno eucarístico, ¿cuál es? No comer. Ni tomar alimentos. Ni comer, no tomar, ni comer alimento. Una hora antes. Hay niños que llegan a misa con su chicle y ya, la hora de comunión. Amén. ¿A poco creen que me las invento? Sí, pues soy medio picadito. Así que si ahorita ya echaste taco de frijol, no puedes comulgar. ¿Qué creen? ¿Sí almorzaron? ¿A qué horas? ¿A las 8? ¿O a qué horas almorzaron? ¿O andan en ayunas? Por eso no traen ni ganas de ir, hasta el niño trae sueño. Entonces, ya, una hora antes. Y la tercera, acercarme con devoción, sabiendo a quién voy a recibir. Cuando tú vienes en la fila, no es para que vengas platicando, ¿sí? Sino sabiendo a quién voy a recibir. Si vas a recibir a Jesús, hoy te voy a pedir que vengas con tus manos juntas. Te voy a decir el cuerpo y la sangre de Cristo, amén. Pero tus manos juntas. En otras ocasiones, con tus brazos cruzados. Ah, pero el niño cuachalote que anda con las manos en la bolsa. Amén. Sabiendo a quién voy a recibir. ¿Sale? Muy bien. Voy a comenzar por las niñas. Siéntense los niños. Pero que la sangre de Cristo, tanto mío, 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 tanto m
manos, el cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Venga. Falta usted, pues ya no le dé la vuelta. No sea malita. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 No te quiero hincada porque me vas a tapar. Por eso dije, siéntense. El cuerpo y la sangre de Cristo. Quítate de allí, te vas a salir por ese ladito, ¿vale? Cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo.
tú, chiquita. ¿Qué te enseñamos? Ya se te olvidó, ¿no? A ver. ¿No te dio vergüenza? ¿Sí? ¿Y de qué color es? ¿Sí? Bueno, no hay problema. ¿Qué te enseñamos? ¿Así que te enseñaron? Pero si así rezan de pedito, con razón Jesús no los escucha. Aquí le vamos a parar. Ahora déjame brinco con los niños. ¿Qué te enseñó tu padrino? Sigo con los que me faltan, no crean que ya acabé nadie. De acá no pueden echar mentiras, acaban de comulgar. Muy bien, bájenla. ¿Se saben el Padre Nuestro? Sí. Pero que no me muevas la cabeza. Nada más te pido ese grande favor. ¿Saben el Padre Nuestro? Sí. ¿Saben el Ave María? Sí. Ah, padrino, madrina, enséñales a rezar el rosario. Tienes un minuto. Enséñale rápido, padrino, madrina. Pues a poco piensa que la escogieron por bonito, por bonita. El que sepa rezar el rosario, pues ya les explicaron, ni modo que ni así. Lo único que hace falta, que es la práctica. No dice el dicho, la práctica hace al maestro. ¿Qué creen? Segunda tarea, vamos a rezar el rosario. Una grande tristeza. Hoy te la perdono, Sagrado Corazón de Jesús, por ser su fiesta. Mañana que es sábado, un misterio. Domingo, dos misterios. Lunes, tres misterios. Martes, cuatro misterios. Miércoles, cinco misterios. Y el jueves, seis. A ver, checa si tu rosario trae seis misterios. Ay, no inventen. Pues y por eso hasta se los hice de juego. Uno, dos, tres, seis. Ay, por favor. ¿Y el jueves cuántos eran? Otra vez vuelvo. Uno, dos. Y hasta que vayas agarrando práctica, ahora sí diario, los cinco misterios. ¿Sale? Muy bien. Por último, ¿está el papá, la mamá de estas criaturas aquí presentes? ¿Lo de los niños que hicieron la primera comunión están presentes? Sí. ¿Sí? Ayúdenme, papá, mamá. Ya les expliqué y ya se los dije, no nomás a ustedes, a su comunidad, en toda la parroquia. Voy a echar a andar este año un año de perseverancia. ¿Y quiénes son estos niños? Los quiero todavía a seguir estudiando otro año más. Así que no crean, ya hice la primera comunión, ya me voy a alargar. ¿Cuál? Sus cuernos. Otro año a clases. ¿Qué te van a dar de clases en este año de perseverancia? Te van a enseñar a utilizar tu Biblia. Ese va a ser el trabajo de este año.
¿Qué día va a ser? O si no sabes ahorita, te agarré en curva, catequista. El domingo quiero el día y la hora para decirles qué día. Aquí tengo las boletas de primera comunión. No se las voy a entregar. Voy a venir el primer día de la clase a ver cuántos vinieron. Ya ven que soy bien fijadito yo. ¿Eh? Y entonces, papá, mamá, ¿me ayudas o no me ayudas? Sí. ¿Eh? Así sí. Que si quieren, aún los niños que hicieron el año pasado, tienes tu Biblia y quieres venir, también eres bienvenido. ¿Sí? Pero después, ahora sí, un año de kinder, un año de confirmación, un año de primera comunión y un año de perseverancia. Hombre, entran de 6 años, salen a los 10, 11 años. ¡Ay, tan grandotes! ¡Ay, te fregando! ¿Sí? Nada más cuando te conviene están grandes. Así que vamos a estudiar. ¿Sí me ayudan, papás? Sí. Bueno, ahora ustedes solos dijeron, ¿eh? Se ponen de pie y ya les entregan todo, por favor. Su libro, su rosario, su vela. No se lo pongan, el rosario no es para curar. Podemos reconocerlo en nuestros hermanos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se les hace una invitación a todos aquí de la comunidad de Salitrillo. Hoy va a haber una hora santa a las 9 de la noche. Quien pueda, guste, los esperamos a una hora ante el Santísimo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden irse en paz. Muchas felicidades, niños, niñas. Les damos un aplauso.
Para todos nuestros amigos allá de los United States of America. Para el Salvador.